Escuela de Biología del TEC mantiene el compromiso de actualización constante de la biotecnología en nuestro país. La inversión en biotecnología es esencial para mantener la competitividad de Costa Rica y la región en las tendencias de la bioeconomía mundial. Hola, soy Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Esta pandemia nos ha puesto a todos en acción para enfrentarla y en reflexión para anticiparnos a situaciones similares en el futuro. Pienso que una de las lecciones es tener claro que la biotecnología médica debe ser catalogada como un impulsor del desarrollo y como una manera de formar una sociedad moderna que pueda ayudarnos a enfrentar situaciones imprevistas como la actual. El sector biotecnológico fue el 1.05% del PIB en el 2018. Existen, con registro en el 2020, 87 empresas identificadas en temas de medicina humana y animal. Eso suena como un buen comienzo. Nosotros debemos intentar alcanzar la velocidad con la que va el mundo. Y por eso me parece tan importante el liderazgo de conocimiento científico que se está generando con esta reunión. Abracemos todas las oportunidades que tengamos para hacer ciencia y para fortalecer la relación entre las universidades y las organizaciones sociales y privadas.